mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y fumarme. ¿Cómo iba a ser de otra forma, Nakamas? ¿Cómo íbamos a dar a nuestro pescadito favorito por muerto? ¿Cómo iba Oda a permitir que Big Mom hiciese sushi con él? ¿Cómo, Nakamas? ¿Cómo? Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 976, donde, madre mía, qué felicidad, qué ganas de decir esto tenía. A los virus no se les considera seres vivos. ¡Es broma, es broma! Jinbe ha vuelto vivo y sano, y no coleando porque no tiene cola. Pero huevos, unos bien grandes. Pero bueno, Nakamas, aunque esa sea la noticia principal del capítulo, lógicamente no es lo único que ha habido en este, y la verdad es que a pesar de ser un capítulo donde, kilométricamente hablando, no hemos avanzado hacia Onigashima, sí que se ha puesto todo ya muy en bandeja. Han sucedido cositas, ya ha habido ciertos detonantes para que ya tengamos razones para pensar que en el siguiente capítulo, o en dos como mucho, everybody va a tirar ya hacia Onigashima, hacia el territorio de nuestro queridísimo Kaido. Y un capítulo también donde yo por lo menos he interpretado cositas al principio, que bueno, que nada más llegue ese momento os lo voy a explicar, donde dan a entender cositas un poco turbias. Pero bueno, Nakamas, 2 semanas hemos tenido que esperar para este capítulo, así que no voy a hacerme de rogar más y vamos a darle caña ya a la review. El capítulo ya comienza graciosete, con todos los vainas rojas ahí increpando duramente a Kinemon, diciéndole que lo admita, que no era un plan perfecto suyo, que era tonto y no se ha enterado, que no pasa nada, no le van a recriminar nada por ello, a lo que Kinemon está diciendo que se callen. Y aquí, Nakamas, es donde digo que ya Oda ha soltado la cosita, ya esa cosita que suelta Oda en el capítulo X para que en el capítulo X más 253 aparezca el resultado final de esa cosita que ha soltado. Pues aquí la tenemos, Nakama. Y Kinemon dice lo siguiente: podría morir en esta batalla hoy. Siento que toda mi suerte se ha terminado con esta jugada. Nakamas, Kinemon va a morir. Apuntad el mensaje de este pobre personaje que está aquí hablando que nadie le va a hacer caso. Y apuntad que Kinemon morirá en Onigashima. ¿Cuántas veces? No voy a empezar aquí a sacar casos, pero ¿cuántas veces Oda nos ha ido dejando pistitas de mierda? O sea, con el propio Kanjuro lo tenemos, que todo el rato dibujando con la izquierda y luego le vemos en el flashback con la mano con la katana en la mano derecha, o comiendo la lechuga en la que se nos presenta con la mano derecha. Un montón de tonterías que va soltando así porque sí, y de repente ¡pum! ¡Toma! Hola, ¿cómo va a morir Kinemon si es un personaje súper importante para Wano que en un futuro ayudará mucho a Momonosuke como Shogun? A palabras del propio Oda, Wano va a dejar pequeño a Marineford. Y en Marineford hubo un cambio de era. Murió Shirohige. Murió la era de Shirohige para comenzar la nueva, la de la peor generación. Y Wano va a dejar pequeño a eso y a la muerte de Ace, uno de los personajes más importantes del protagonista. Todo eso va a quedar pequeño, Nakamas. Hay que asumirlo. Wano va a ser un antes y un después más en One Piece, donde van a suceder muchas cosas. Y sinceramente, que nuestro vaina roja favorito, igual el de muchos no, pero uno de los que más aprecio le tenemos, yo por lo menos al que más cariño le tengo de todos, que vaya a morir, va a ser uno de los males menores de este arco, ya veréis. Siguiendo con el capítulo, comentan, bueno, que realmente han agotado la suerte de todos los aliados y no solo la de Kinemon, porque ha sido una jugada que ha salido increíble sin querer y no sé qué. Y aquí dejan otro detallito importante donde dicen todos los vainas rojas que si Kinemon muere, que ellos también morirán. Esto ya lo veo un poco más de manera simbólica, no creo que ahora todos los vainas rojas se vayan a ir a la mierda y Momonosuke se quede en pelotas como Shogun. Y aquí ya comienza lo que podríamos llamar la revolución marcha hacia Onigashima, porque Kinemon se alza y con katana en mano hacia arriba dice que ha llegado el momento, que la vemos la cara del señor Oden, esa que han ensuciado Kaido y Orochi, y que vemos también un cambio absoluto al país de Wano, que todo comienza ahora. Vemos todo este jaleo, pues que Kawamatsu lo aprovecha para tirarse en el agua y ir hacia Kanjuro, que recordemos que tiene a Momonosuke secuestrado, raptado, e intenta ir a por él directamente a matarlo. O sea, Kawamatsu es que me encanta cómo es un samurái increíble. No duda lo más mínimo. O sea, va directamente a él a matarlo. Con ganas de cepillárselo. Pero ¿qué pasa? Que aquí a Kanjuro le vemos ya empezando a demostrar algo que demostrará más durante el capítulo, que no es tan simple como parecía. Que es un tío muy fuerte. Para sin problemas el ataque de nuestro querido Kappa Kawamatsu, y mientras tanto había dibujado una cigüeña ahí en el suelo, la cual se está empezando a levantar perfectamente dibujada, sobre la que el propio Kanjuro con Momonosuke raptado suben para ir directamente hacia Wano. Y esto a Kinemon le llama mucho la atención porque dice que es otro de sus trucos que desconocía, que siempre estaban acostumbrados a unos dibujos de mierda como Ryonosuke, en paz descanse,
que básicamente eran dibujos que les costaba vivir, o sea, ya su simple existencia era un castigo. Y sin embargo ahora está haciendo unos dibujos terriblemente buenos y súper útiles. Todo el mundo ven a Kanjuro y Momonosuke volando, incluso Luffy dice, ¿pero qué hace Kanjuro con Momonosuke? Claro, ellos desde fuera no se han enterado, bueno, por lo menos Luffy no se ha enterado de que es el traidor. A lo que Sanji le dice a Robin, bueno, entendemos que Kaido, Kurohige, todos aquí, que Kanjuro es el traidor. Robin le dice que obviamente sí, con lo que Sanji empieza a hacer el Skywall para ir a por él y de repente aquí Kanjuro nos muestra otro ataque totalmente desconocido por todos, donde utiliza su pelo para crear una nube de tinta, la cual hace que empiecen a llover flechas de tinta. O sea, tiene una Akuma no Mi rotísima y que Kanjuro sabe usarla increíblemente bien. Con lo que, como pequeño resumen de Kanjuro, estamos viendo que es un tío muy fuerte, o sea, al nivel tal vez un poquito por encima de la mayoría de los Vainas Rojas, donde tiene poderes ocultos que desconocíamos, como un grandísimo haki de observación, como ha demostrado ante Kawamatsu, que le vio venir y lo para. Este ataque de flechas de tintas, el cual empieza a atacar a todos, a muchos le hieren y hay flechas que van a por Nami Swan y el señor Sanji, como un gran caballero que es, se pone de por medio a pararlas. Y eso, que ahora resulta que el puñetero Kanjuro está rotísimo. Momonosuke, llorando, como es habitual en él, le pide a Kanjuro que pare, por favor, que a ese paso todos van a morir, a lo que Kanjuro le dice que efectivamente, que al igual que su padre Oden y su madre Toki, que llevan 20 años alargando su muerte hasta este momento, que ya va siendo hora de que todos ellos se reúnan pues con estos dos. También el muy desgraciado de él dice que es bastante gracioso ver cómo un pedazo de personaje como era Oden ha tenido un hijo tan llorica y cobarde como es Momonosuke. A lo que aquí ya Momo hace algo interesante, algo que llevo ya tiempo advirtiendo que va a pasar más adelante. Primero veamos lo que dice Momonosuke, que es lo siguiente. Él afirma que sabe que no es como su padre, que no es ese tío tan fuerte y tan valiente que era Kozuki Oden, pero le da igual. Se levanta, grita a todos, ¿podéis oírme? Todo el mundo le mira a Momonosuke y dice que él ya se las apañará, lo dice entre lágrimas y llorando, se ve que está acojonado por dentro, pero él intenta aparentar por fuera lo siguiente, que es que está tranquilo, intenta demostrarlo y dice que todo el mundo se preocupen de la misión, que no vayan a por él, que él ya se preocupará para intentar salvárselas a su manera o lo que sea, pero que todos los demás vayan a cumplir la misión, que es el objetivo principal. Esto, Nakamas, es importante. Llevo diciendo ya desde el flashback de Kozuki Oden, donde vimos qué puñetero monstruo era, que Momonosuke, por muy llorica que sea, por muy niñato que sea, no deja de ser un Kozuki y no deja de ser hijo de Oden, que tiene que tener un potencial oculto increíble, tanto en actitud como en fuerza bruta. Y estamos viendo en este primer capítulo que a pesar de que sea lloriqueando y que por dentro no se crea nada de lo que está diciendo, ya ha dado ese primer paso de hacer confiar a toda su tripulación, por decirlo de alguna forma, a todo el clan, a todos los piratas y a todos. Estamos viendo que Momonosuke está evolucionando. En este primer capítulo, Nakamas, estamos viendo ya cómo Momonosuke va a llegar a ser el propio Kozuki Oden, o incluso mejor, si nos descuidamos. Lógicamente, no para este final de arco, obviamente, es un niño todavía y todavía tiene mucho que evolucionar para llegar a ser como su padre, pero ojito. Y es que la evolución es clara, Nakamas, o sea, en ningún momento anterior hemos visto que Momonosuke sería capaz de hacer lo que ha hecho en este capítulo. En Zou, vosotros veis a Momonosuke haciendo esto, porque yo no. Con lo que, Nakamas, Momonosuke está empezando a explotar ese potencial que va a ayudar, para mí, en un futuro a derrotar a Orochi en la batalla de Wano. Porque para mí, no me canso de decirlo, Momonosuke versus Orochi. Por cierto, Luffy, gran amigo él, le dice a Momonosuke que así le gusta, que ya está hablando como un hombre, como una persona madura y mayor, y que no se preocupe porque Luffy, en cuanto pueda, irá a ayudarle. Todo el mundo ve que el único barco que quedaba más o menos al flote de la tripulación de los piratas bestias se está alejando y todos están tranquilos porque realmente tienen que ir hacia esa dirección. Pero ¿qué pasa? Que resulta de repente llega un cañonazo a uno de los barcos de los samuráis buenos, de los nuestros, y se dan cuenta de que lo que pasa es que se estaban alejando precisamente para usar cañones de largo alcance, con los cuales ninguno de los barcos nuestros puede atacar a ellos, pero ellos sí que pueden porque tienen muy largo alcance, algo creado por las armas de Wano. Todos ya están cagándose en todos, de hecho Trafalgar lo está diciendo que me cago en la leche, se nos han escapado. Kid dice que le da igual que hundan barcos de samuráis, él va a lo que va, o sea, vamos, Kid vemos que aunque esté a favor de Luffy y Law, sigue siendo el hijo de puta que es y le da igual que todos los demás samuráis estén yendo a la mierda. Y a Luffy hace algo que me encanta. Está dando órdenes de verdad. Está diciendo totalmente serio y señalando a ese barco máxima velocidad. Vamos a por ellos. Aquí Luffy haciendo de capitán como Dios manda. Aún así están teniendo muchos problemas porque están hundiendo muchos barcos de aliados. ¿Y qué pasa aquí de repente?
pasa lo que de hecho creo que lo comenté en un directo de estos anteriores, pero de eso ya no estoy seguro, diría que sí, pero bueno. ¿Qué pasa, Nakamas? Que de repente un ataque marino, desde el agua obviamente, es marino, cual Kamehameha de Son Goku, ¡pa!, atraviesa de un lado para otro el único barco restante de los piratas bestia, haciendo que se hunda. Nadie entiende qué está pasando, de dónde demonios ha venido ese ataque. Todo el mundo localiza quién ha sido el causante de ese ataque y comienza un gran monólogo en el cual dicen lo siguiente. Permítanme presentarme. Soy alguien que viene del reino de Ryugu, es decir, de la isla Yojin. He causado mucho daño a todos mis camaradas. Y hace poco, el capitán de los Mugiwara ofreció una copa de sake para que me la tomase y me uniese a su tripulación. Permítanme presentarme. Soy el caballero de mar, Jim. ¿Y quién aparece? El puto Jimbe. Si es que lo sabías, que qué grande eres, Jimbe, eres Dios. Y aquí vemos algo que es muy importante, y es que aparecen Lo y Keith alucinando. Por lo visto, saben quién es y saben que es alguien muy fuerte y un increíble fichaje, porque Lo dice, no puede ser, está alucinando, se dice literalmente no puede ser. Y Keith también se ha cagado aquí, porque con una cara de alucinando dice, ¿se está uniendo a los Mugiwaras? ¿El puto Jimbe se está uniendo a los Mugiwaras? Sí, Keith, el puto Jimbe se ha unido a los Mugiwaras. Venga, alguien en la sala que diga que Jimbe está muerto, que no va a llegar a Wano vivo, alguien más que lo diga, espera, por si acaso también. Alguien que diga que Jimbe no pertenece a los Mugiwaras, que nunca va a ser un Mugiwara de verdad, por favor, ¿alguien? Nadie, perfecto, sigamos el vídeo. Y como página final, con todos los Mugiwaras alucinando y gritando ¡Jimbe!, aparece pues nuestro querido Yojin Mugiwara diciendo que le permita, que pide disculpas por el monólogo, pero que como prometió, ha llegado vivo y sano y salvo al país de Wano, Jimbe, caballero del mar. Y aquí, con este subidón, por lo menos a mí, que Jimbe es un tío que aprecio mucho, que ha dado la vida por Luffy un millón de veces y la seguiría dando, un tío así por fin está con los Mugiwaras, haciéndose esperar desde la isla Yojin, desde el capítulo, pues no sé, la isla Yojin, ¿qué es? 500 y pico, 400 capítulos, casi la mitad de One Piece, Nakamas, esperando a que Jimbe finalmente estuviese mano a mano con todos los Mugiwaras. Es más, ahora que está Jimbe, ya tenemos a todos los Mugiwaras en la tripulación, en el Thousand Sunny, y en el siguiente capítulo estoy segurísimo de que va a pasar lo que dije que pasaría en cuanto se uniese Jimbe, y es un plano épico de todos los Mugiwaras en el Thousand Sunny, directos hacia Onigashima. Y como he dicho, Nakamas, al principio del vídeo, creo que ahora mismo ya no hay excusas para que todo el mundo se ponga rumbo hacia la isla territorio de Kaido, hacia Onigashima, porque estaban ya todos delante, los Vainas Rojas, y claro, impedimento, no había nadie de la Alianza, no había barcos, no pasa, imposible. ¿Qué pasa? De repente aparecen todos y resulta que hay 3 barcos de Kaido que impiden pasar. Ya está, se los han cargado, ya no hay impedimentos. De hecho, Luffy literalmente de este capítulo lo dice, vamos hacia Onigashima. Y Keith más adelante dice, vamos hacia adelante, los Mugiwaras no pueden ir delante nuestro, ni de coña. Ya están, Nakamas. De aquí a como mucho 2 capítulos, los Mugiwaras se ponen rumbo a Onigashima, esa isla que está enfrente, no pueden tardar tanto en llegar. Las hostias y la epicidad es que es cuestión de capítulos, Nakamas. Va a empezar todo a lo grande. Eso sí, lo que sí que creo que puede pasar es que para demorarnos un poquito más y crearnos aún más hype por la llegada hacia Onigashima, es que nos muestren 1 o incluso 2 capítulos, pero yo creo que con 1 valdría, donde nos muestren el otro lado, precisamente Onigashima, en el banquete donde está Big Mom, está Kaido, está Orochi, están las calamidades, seguramente estén los Monster, o sea, los Number, perdón. Es decir, un capítulo así como de por medio en el que nos hagan otra vez una pausa en la situación del puerto Hato, bueno, Tokage, y veamos que se está mascando por ahí y le lleguen información de Kanjuro al propio Kaido diciendo que los Mugiwaras y compañía vienen hacia Onigashima. Con lo que puede ser que eso, que en el siguiente capítulo o en el siguiente pase eso, pero ya yo creo que en 2-3 capítulos, Nakamas, los Mugiwara y compañía estarán ya acercándose peligrosamente a Onigashima. Y con esto, Nakamas, terminaría la review de este capítulo, que repito, no ha sido de lo más épico del mundo, pero han pasado muchas cosas, sobre todo destacable lo de Jimbe y para mí la posible futura muerte de Kinemon después de lo que ha dicho. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho. Me gustaría mucho, Nakamas, que os suscribierais al canal, ya estamos cerquita de los 97.000, poquito a poco nos acercamos, Nakamas. Y también, si os ha gustado la review, pues que le deis un buen likecito
Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí disfrutando mano a mano conmigo de esta pedazo de historia que es One Piece. Y nada, nos vemos mañana seguramente en un directito hablando aún más cosas del capítulo. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.